Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hola, hola. Para los de YouTube, respeta. Loco, respetad. ¿Qué es eso de para los de YouTube esto? Loco, me desmonetizan. Me van a desmonetizar, un respeto, La gente de YouTube también merece respeto, aunque no vengan para acá a Twitch. Aunque no vengan aquí a Twitch, también merece un poquito de respeto, ¿no? Joder. Bueno, esto sea para Only Indies, por cierto, no sea para Only Roguelikes. Esto va para Only Indies. Fran nos va a hacer una miniatura guapa, guapa, guapa para este sábado. Y me gustaría jugar un par de horitas a esto, ¿vale? Soy muy novatín. Backpack Battles, el hermano mayor de Backpack Hero. Si no me equivoco, no estoy seguro si es de la misma gente o han utilizado la idea de Backpack Heroes, lo han adaptado para su juego y lo han reventado, ¿vale? Han reventado, el juego es la hostia. Tiene actualmente, el otro día tenía 40.000 jugadores en directo, o sea, simultáneos. ¿Cuántos tiene ahora? 20.000, no está mal. Está bien, ¿vale? Es un autobattler, multiplayer, no, perdón, PvP. ¿De acuerdo? Tienes una mochilita, que es esto que ves aquí. Aquí organizas ítems, los ítems sinergizan entre ellos, algunos evolucionan y todo. Y dependiendo de cuántos ítems pongas, cómo los pongas y demás, tu personaje es más o menos fuerte y puedes ganar batallas. Si ganas 10 batallas, ganas, ¿vale? Entre batallas hay un tiempo de descanso, de tienda, donde tú puedes, pues, comprar y organizar. Y luego te busca un rival aleatorio y peleas. Tienes 5 vidas, puedes morir 5 veces, si mueres 5 veces pierdes. Y si ganas 10, ganas y subes de elo, si quieres. Pues hay ranked y hay un ranked. Y hay varias clases, tienes el arquero, tienes a la chamana o la maga, lo que sea esto. La reaper, la muerte. Grande, Badefon, por esos 10 meses lindo, muchas gracias. Salió serie, salió vídeo para Only Indies. Tienes a la berserker y tienes a la pyromancer, cada una tiene un estilo de juego diferente, ¿vale? Yo he jugado es a la ranger, igual convendría probar los demás. Bueno, va, vamos un ranked para que veáis cómo va la movida. Entonces, mirad. Lo que no sé dónde coño ponerme, tío. ¿Dónde me pongo para no estorbaros, tío? ¿Dónde me puedo poner? Es que es muy grande esto, ¿Me pongo pequeñito? ¿Me pongo aquí? ¿Así chiquitito? Hola. ¿Me pongo chiquito, gente? Así no tapo la mochila, tapo simplemente, pues, mi oro. Bueno, el oro lo veis. Y ya está, ya está, ya está, así mismo, ahí mismo. No, aquí está bien, ¿no? Me pongo aquí, ¿dónde está ella? En mi falda. Aquí está bien. Bueno, tenemos 12 pavos, ¿qué compramos? Mira, la banana cada 5 segundos te cura 4 de vida y te regenera 1 de estamina, está guapa. Y además, si tienes frutas alrededor, se activa más rápido. Saco de piedras. Las piedras encima se lanzan más rápido. Ah, o sea, si pongo un saco de piedras y le pongo una piedra encima, se lanza más rápido la piedra. El chanchito, loco. Ganas 1 de dinero cuando entras en la tienda. Al empezar la batalla, ganas 2 de vida máxima por cada objeto de empezar la batalla. Ah, mira, si me compro un chanchito. Mira, se activa con el trébol, tú. Vale. Me voy a comer una banana. Y ya está, ¿no? Vamos al combate así. Lucky Piggy. Ah, mira, el cerrito evoluciona con el trébol. Dale. ¿Es verdad? Y esto es automático, ¿eh? Puedes subir la velocidad. ¿Se ha curado? ¿Cómo se ha curado? Ah, con esto. Y hay daño por fatiga, ¿vale? Cuando llevas un rato en la batalla empieza a haber fatiga. Toma, primera victoria. ¿Qué es esto? Hierbas curativas, ganas 2 de regeneración, ¿no? Curas una vida cada 2... No, por stack cada 2 segundos. El ajo. Ganas 3 de defensa y 30% de remover vampirismo de tu oponente. ¡Eh, un arco! Esto me renta, ¿no? Evoluciona también con el trébol. Mira, evoluciona con el trébol también. Vale, entonces conviene buscar tréboles, ¿no? Una zanahoria. Me limpio un debuffo. Si tengo 5 tréboles, 50% de ganar un empower. El daño del arma aumenta en 1 por stack. Vale, aumentamos la mochila.
Carbón, 70% de hacer uno de daño. ¡Eh! ¡Una antorcha! Mira, se convierte en una antorcha. Vale, estamos bien así. Uso de la estamina baja. Tenemos bien, ¿no? La estamina y demás. Espérate, ¿puedo poner esto aquí? Y esto. ¡Oh! Sinergizan entre los dos. Dale. A ver. Hostia, me va a reventar, ¿no? ¿Qué tiene esta? Una cacerola. Una sartén. ¿Qué es ese bufo? Nah, me gana. Hostia, me ha reventado. ¿Qué es ese bufo amarillo que le sale, tío? Buah, tenemos una antorcha ahora. Es la pasiva del berserker. Tienes que cuidar la estamina ya, pero aquí pongo que consume poco. Otro chanchito. ¿Puedo poner esto aquí con este, combinaos? Así, ¿no? ¡Wow, God! Pero me tendría que buscar otra arma o algo, ¿no? Flauta. Tío, me tengo que buscar daño o algo. ¿Otro saco de este? ¿Otro arco? ¿Con qué combina? Combina con el trébol solo. ¡Ay, combina con esto! A ver. ¡Task! Escúchame, se va a combinar esto. ¿Vale? A ver. Hostia, ¿qué es este escudo? Acelero. La reviento, ¿no? Tengo veneno. Se combinan cuerno y arco. ¡Qué guapo! Task Poker. Al golpear tengo 50 de probabilidad de ganar una espina. Ok. Collar de Acorn. Los objetos ganan 5% de crítico por cada trébol. Cuidado. Recolocar el... No, a ver, vamos a recolocar esto. La antorcha que no sinergiza con nada. Y podríamos poner... Ah, no puedo. Hay una forma de combinar chanchitos con el trébol, tío. Podemos hacer que... No puedo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No, creo que no puedo tener combinado todo a la vez. Imposible, ¿no? Ni todos tréboles, ya, pero... Esto me renta, ¿no? Mira, le doy crítico a mis dos armas. ¿Y dónde salen los tréboles? Salen aquí, ¿no? Oh, otra cosa de esta. Vale. Los objetos de ataque que tengan un hueco en la mochila principal tiene más probabilidad de crítico. Vale, vamos a poner por aquí. Así, ¿no? ¿Estamos bien? Yo creo que estoy bien. Se va a mezclar esto con esto. No quiero acelerar porque quiero ver qué va pasando, ¿sabes? Me está metiendo venenos. Mira, de estamina voy bien, fíjate. La estamina está perfecta, la estamina. ¡Eh! ¡Un trébol! Oh. Vale. Chanchitos. Oh, se va a convertir en un chancho super chancho, ¿no? ¿Esto qué es? Ganó 45 de armadura, resiste 3 de bufos. ¡Hostias! Eso está roto. Piedra, martillo. Nada, ¿no? Estamos bien así. ¿Si meto reroll? ¿Qué es esto? Cristal corrupto. Si el oponente está por debajo del 30% de su vida, yo le hago 50% más de daño. Si inflijo 7 debufos, gano 6 de defensa.
Si lo tengo en la mochila, inflijo daño de fatiga. Supongo que reservo esto. Bueno, no me hace esta falta espacio. Sí. No sé si esto valga la pena, Mira, aquí tienes las récipes de las cosas que puedes ir creando. Y cuando las vas creando, las vas aprendiendo para siempre, ¿vale? Mira, este arco lo creé yo en la partida que jugué para YouTube. Este arco. Entraría otra arma. Eso es lo que entraría otra arma, ¿cierto? Espérate, podemos comprar otra de esta. Igual puedo poner... Así que tal. Vale. Me suena mucho esta mina. Hay que comprar un arma nueva. ¿Qué coño tiene aquí? Antorcha ardiente. Acelera un poco. Me revienta. ¡Oh! ¡Se ha quedado uno de vida! ¡El chanchito de la suerte! Al empezar la batalla ganas 2 de suerte. Probabilidad de que los efectos basados en no sé qué se activen más rápido. Ah, mira esto. Ah, los efectos son hit, ¿no? Chains Bust Effect. También funciona con eso. Perfecto. Espérate, ¿puedo colocarlos así? Lo cojo. ¿Qué acabo de hacer? Así. ¡Hostias! Me llevo una espada, tío. Pero me tengo que comprar esto. ¿Cuánto me dan por esto? 2. Me la llevo. Oh, pues el chanchito va de puta madre con la espada, tú. Espérate. Ah, pero esto me da crítico. ¿Cómo lo hacemos? Ah, no, esto no se activa, un hit. Ah, claro, esto no es probabilidad. No, no, estaba bien así. Así. Perfecto, ¿no? Así. Nada, perfecto. Así. ¿No? El arco en medio de los chanchos. ¿Por qué? No, el arco está bien ahí, ¿no? Está perfecto. Lo único que no está cerca es esto para la espada. Voy a probar así. Buah, yo creo que ahora tengo... ahora tengo muy poca estamina, tú. Nah, ahora tengo muy poca estamina, tú. Vale, ¿qué me da estamina? ¿Esto qué es? Poción vampírica. Consume esto para ganar vampirismo y robar 5 de vida. Consume esto y regenera 2 de estamina y gana un empower. ¡Hostias! Esto me sirve, ¿no? Para estamina. Sí, falta estamina. Pues esto me sirve para estamina. Es que le di a la X. ¿Con qué combina esto? ¡Ah, combina con el plátano, chaval! Se va a convertir en una poti. Vale. Eso se va a convertir en una poti. Esto es legendario. Casco de la resiliencia. Reduce el daño recibido un 25% por 3 segundos. 15% de prevenir un crítico. 15% de prevenir el stun. Los objetos dentro se activan 10% más rápido. ¿Qué me conviene que se active más rápido? El plátano, ¿no?
El plátano. Vale. Vale, me gusta. ¿Me puedo llevar el casco este? Voy a llevarme el casco también. Dale. Que gire el plátano, ¿cómo? Así, no puedo, ¿no? No hay forma de poner el plátano y la poción en la misma mochila, es imposible. No puedo, ¿no? A ver, ¿qué tal? Está guapo este. ¿Por qué tiene dos mochilas separadas? Esta persona sufre de TOC. Esta persona sufre de TOC, seguro, ¿eh? No tiene estamina. ¿Qué es esto? Ah, los objetos se activan más rápido. Le gano, le reviento. ¡Toma! Vale. Consume esto, regenera 4 estamina y gana tata. Vale. Después de ser consumido, su efecto se aplica a una poción que esté arriba, ¿no? Es una poción que esté arriba, vale. El fuego es una maldición. El fuego que tenía ella simplemente hace que sus objetos se activen más rápido. Es como las llamitas que tiene la mochila. Vale, ¿qué es todo esto que brilla? Es único. Tienda especial. ¿Qué es esto, gente? Cada 4 segundos ganas 2 buffos randoms y haces que la comida se active 5% más rápido. Vale, esto no es para mí, ¿no? Todas tus pets. Vale, yo no tengo pets. Naturaleza, no sé qué. No tengo nada de eso. Las armas hacen 30% de daño crítico. Remueven 5 armaduras con cada crítico. Vale, con la activación de los objetos gano 40% de probabilidad de obtener un trébol. Esto está guapo, ¿no? Tiene 5% de probabilidad de resistir debuffos de naturaleza. No. Genera 2 Lucky Clover. Ah, mira. Esto me renta, ¿eh? Esto me renta. Genera 2 Lucky Clovers. Probabilidad de encontrar objetos únicos un 20% aumentado. ¿Me llevo esto? Hombre, la flecha también está guapa, ¿eh? Buah, ¿qué me llevo yo aquí? ¿Y cómo lo organizo? También es... Buah. ¿Cómo organizo esto, tío? Yo diría esto, pero ¿dónde lo meto? A ver, puedo ponerlo aquí, ¿sabes? Puedo ponerlo aquí. Un huevo. La espada no es muy útil. Hombre, me está sirviendo por ahora, ¿no? La espada me está sirviendo, yo creo. Compre veneno y vea dagas. ¿Sí? Probamos. No se combinan. ¿Me has mentido? Ah, esto es una espada. Cállate. Cállate. ¿Se van a combinar? Ah, no, esta le pasa el veneno a esta. Vale, ¿cuál se va a activar primero? ¿Qué pasa, el de cama? ¿El obvio de qué? Que copio en el Revenant. Jugando lo mismo que tú. Patty Rebe, te queremos mucho. Te mandamos un abrazo, loquete. Qué grande Revenant, tío. Yo le estuve viendo jugando a esto hace rato. Hace un par de días. ¡Toma! Oye, para ser mi primera partida ni tan mal, ¿no? ¡Eh! ¡Uno de estamina máximo! ¡Let's go! Tréboles. ¡Eh! Tréboles. Con el chanchito.
Vale, ¿cómo puedo combinar? Esto combina solo con el chanchito, ¿vale? En lo que tengo en la mochila. ¿Y esto qué es? Ganas 12 de vampirismo y 20 de vida máxima. Oh, esto es muy bueno, ¿no? Hola. La gema mejora la daga y la armadura vampir... Ya, pero no tengo daga, tío. Tengo esta mierda. Mueve el casco abajo y pon los tréboles al lado del chancho. Ya es lo que estaba pensando. Perdería algo de esto, pero bueno. ¿Qué acabo de hacer? ¿Cómo puedo evitar que me pase esto? No sé qué acaba de pasar. Un momento, se me ha roto todo. ¿Cómo evito que me pase eso, tío? Vale. Así, ¿no? Así está perfecto. Me llevo esto. Esto combina con la armadura. Hostias. Vale, espera un momento. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo ponemos aquí esto? Es lo mismo. Baja la antorcha. Cierto. ¡Bien! Hola, Pulgi, ¿qué pasa? Vale, vale, le sabéis a esto que flipas. Gente, le sabéis a esto muchísimo. ¿Casco arriba por qué? Casco está bien aquí, ¿no? No combina con nada. Star of Battle. Vale. Reroll tímido. ¡Ah! Tenemos que haber hecho un reroll, cierto. Bueno. A ver, voy fuerte, ¿no? La espada, uno de estamina fuera. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La espada seis veces sin estamina. Seis veces la espada, ¿eh? La espada me está tocando los cojones. ¿Qué tal esto? Esto utiliza tréboles, ¿eh? ¡Esto es la polla! Chuparla, la espada. Vale. Y tenemos tréboles aquí. Vamos bien, ¿no? Sin regeneración, la espada... Ya. O sea, la espada pegó como tres veces, pero luego sin estamina. Uy, ¿estos guantes? Hungry Blade. Yo creo que ya de armas vamos bien. A ver estos guantes. Dice que los objetos se activan 20% más rápido. Que me gustaría que se activase más rápido el estoque, ¿no? Vale, me gustaría que... Mira, si lo pongo aquí... ¡Guau! Triunfada aquí. ¿Qué tal así? ¿Qué tal así? Así bien, ¿no? ¿Así? La zanahoria arriba. Estamos bien así, ¿no? Ah, estamos bien así, gente. Estamos bien así. Vale, reroll timidín. Me añado un slot. Y me da 7 de armadura. Una daga. Daga se combina con veneno. Vale, mierda. Puto juego. Me estoy volviendo loco. Vale, quiero esto y quiero esto, ¿no? Reroll timidín. Espacio. No hay, ¿no? Vale, yo estas dos cosas las quiero combinar. Zanahoria por daga.
Así, ¿no? Yo lo veo. Y esta poción no hay hueco para ponerla, así que... chuparla, la zanahoria, loco. Vamos así. Me gusta. Así me mola, así me mola, así me mola. ¿Ves? La llamita esta es que sus objetos se activan más rápido por cada stack. ¿Qué tal vamos de estamina? Vale, quitamos la antorcha. Quitamos la antorcha, ¿no? La antorcha ya es un mojón. Uf. Tío, la antorcha ya no vale para nada. 2 a 3 de daño, eso es un mojón. Y el arco, 2 a 3 de daño también. Vale. Uf. Espacio. Otro trébol. Carbón. Yo tenía otro carbón por ahí, ¿no? ¿Yo no tenía otro carbón? No, me volví loco. Daga con los guantes. ¿Por qué me marca aquí verde? Oye, ¿por qué me marca aquí verde? Claro, mira, ahora la daga se activa más, se activa mejor. Es porque es la mochila principal. Ah. ¿Y eso qué significa? A los objetos dentro ganan 10 de crítico. ¡Ah! Hostia, pues tengo que poner aquí un espacio. Tengo que poner esto aquí. Pues tengo que poner aquí la daga, ¿no? Para que gane crítico. El carbón se gastó en la antorcha, ¿cierto? Vale, pues entonces, ¿cómo hago esto, tío? Se me ocurre una cosa, ¿vale? Se me ocurre esto. Un momento. Un segundo, ¿vale? Me llaman. Perdón, me llamó mi padre para decirme que ya tiene internet. Lleva... mi padre lleva... 4 meses... para que le pongan internet al pobre, tío. 4 meses para que le pongan internet. Joder, pobrecillo, tío. Vale, girando la mochila principal. ¡Qué roto! No, da igual esto. Lo que quiero es poner la daga dentro y la espada también, ¿sabes? Pero creo que no puedo. Nah, no puedo, es imposible tener ambas cosas. Es que no visualizo como lo decís vosotros, ¿eh? A ver. ¿Así? No, pero es que el guante se gira, ¿sabes? El problema es que quiero tener la espada también dentro, pero creo que es imposible. O una cosa o la otra, ¿no? O una cosa o la otra. No se puede llamar cosas. Y aquí le movío. Espérate. A chuparla, loco. Así, gente, ya está. Tibidín. ¿Me llevo otra LED? No puedo. ¿Qué estoy buscando? Poción de piel de piedra, ¿eh? ¿Qué tal esto? Ya, sé que no tiene que estar completamente dentro, pero me estoy volviendo loco, chicos, ya está, lo dejo así, me estoy volviendo loco. Esto está dentro de la principal, ¿no? Sí. Me vuelvo loco. También hay espacio. ¿Qué tal esto? Se combina con algo, ¿eh? ¡Se combina con el casco! ¿O con los guantes? ¿Con qué lo combino? ¡Ay! ¿Con qué lo combino? ¿Guante o cascos? ¿Lo combino con el casco? ¿O con los guantes? Se combina con las dos cosas. Casco de piedra God.
Puedo con ambos, no, me imagino que elegirá uno, ¿no? Elige uno solo. Epa. Vamos a hacerlo así, ¿no? ¿Por qué todos guantes y otros cascos? Vamos a combinarlo con eso. Ey, vamos de puta madre. Vamos súper bien. ¿Por qué perdió tanta vida de inicio? Ah, convierte 30 de vida en 60 armadura. Ah, vale. ¡Buah, qué paliza le he dado! Yermo de piedra. Reduce el daño recibido un 25% por 5 segundos y ganas 20 de armadura. 25% de prevenir críticos y 25% de prevenir stuns. ¿Una gema de esta? ¡Se combina con los guantes! ¡Se combina con los guantes, tú! Más crítico. Creo que voy muy top, ¿Qué tiene este? Hostia, tiene 1000 bufos este cabrón. ¿Qué tréboles? ¿Había tréboles aquí? Ah, no lo vi, perdón. Buah, me revienta, Hostia, el bufo que se mete el berserker es muy top, ¿no? Mira, tiene tréboles aquí. ¿Qué cojones es esto? Al empezar la batalla ganas 40 vida máxima y cada 3 segundos usas... ¿Esto es top? Incrementa la rareza de un objeto en la tienda cada vez que la refrescas. Y una poción aquí de veneno. Te tengo 4 tréboles aquí abajo, mamá. No sé qué es esto, pero tiene pinta de top. Vampire Glove. Hostia, qué guapo, chaval. Vale, yo no sé qué es esto, pero me lo va a llevar. Y Timidín. Poción vampírica. Timidín. Espacio. Los objetos dentro se activan 10% más rápido. ¿Cuál podría activarse más rápido? Esto, el pan este raro. Así que tal. Te limpias 10 de bufos. Esto no es mal, 9 de dinero, muy caro. Sube la daga y los guantes un espacio. ¿Por qué? No puedo hacer eso, ¿no? Está bien así, ¿no? Mira, gana crítico o tal, no sé qué. ¿Por qué quieres que haga eso? Está bien así, ¿no? Para la bolsa de velocidad. Ah, esto, ¿no? Tendría que mover todo, ¿verdad? ¿Puedo vender los cerdos? No, también. Para ponerlos en esta bolsa. Pero no puedo poner ambos. No puedo poner ambos. Nah, me estáis liando, loco. O sea, entiendo lo que queréis decir, pero... Eso es un lío de cojones, Me estáis liando que flipas, no entiendo nada. Paso. ¿Qué cojones es esto? ¿Le gano? Calma, calma, calma. Joder, me gata. Me gata.
Me gana. Oye, este arco es una mierda ya, ¿no? ¿Si me llevo esto? He hecho la misma tontería, espérate. Da igual. Me gata, sí, me ha gatado. Estos dos se combinan, mamut y escudo. Tibidín. Vale, tengo lo de activarse más rápido. Tengo dos de estas. Pero claro, el de activarse más rápido es un lío esto, hermano. Un arco de suerte no sirve, ¿no? Tendré que ganar. No, tendré que ganar otra. Nada, poner los tréboles aquí. Nada, que sea lo que Dios quiera, gente. Nah, para adelante. Si gano, gano, y si no, no, pues no. ¡Uy! A este le gano, ¿no? Tiene pocas armas, creo. ¡Pégale, crítico! ¿Le gano? ¡Mátalo, por Dios! Vale. ¡Let's go! Escúchame, ¿qué significa esto? ¿Tomar la victoria o sobrevivir 18 rondas? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve, tú? Lo de sobrevivir 18 rondas. ¿Esto para qué es? Terminar o continuar, ya, pero ¿qué gano si lo doy aquí? Para demostrar que estoy mamadísimo. Nada, vámonos. ¿Echamos una ranked? Nah, sí, buenísimo, Sí, buenísimo. Jugamos una ranked, gente, le echamos cojones. Estoy en bronce cero. Yo le daba una ranked, Vale, hemos aprendido a jugar. Me puedo comprar esto con el cuerno. No sé si vale para algo. ¿Vale para algo? Cerdito de la suerte también está bien. Nos ha carrileado el cerdete. Escudo con pinchos, ¿no? Me da más cosas, sí. Esto. Y un chanchito, ¿no? Nada, lo que juego, tío. ¿Qué es esto? Inflige ceguera. Hostia, le tiro arena a los ojos. Nada, vámonos. Hostias, enferma, ¿qué tienes aquí? La mato mañana, No se muere, tío. Vale, arco. Bien. Esto no está mal, ¿no? Seguramente se puede evolucionar en algo mejor. No, no. No tiene pinta. Me falta un chanchito. Whetstone. La espada se combina con la... Perdón, esto se combina con las espadas. Vale, mochilita. Un joyero, Esto no es malo. Me genera dinero. Voy a guardarlo. Unas hierbas curativas. Me falta algo con lo que pegar, creo. Ah, ya tengo el arco, ¿no? Vale. ¿Tú con qué pegas? ¿Ella con qué pega? No está pegando con nada. ¿Qué está haciendo? No, no está pegando con nada. ¿De qué va su build? ¿De qué va? Vale, me llevo el joyero.
Esto combina con el arco. Vale, se combina con el arco. La vil suicida, dice que te quiera. Modo pacifista. ¿Qué cojones? Mira, esto puedo ponerlo en un arco. Remover un buffo del enemigo. O la curación del enemigo se reduce. O me limpia a mí un debuffo. Vale, uno, me lo voy a comprar. Voy a dejar la mochila para que me quite debuffos. Dale. Cada vez que me pega se come cuatro espinas. Ahí está. Y me han dado una gema verde. Probabilidad de infligir veneno. Vale. Me falta otro trébol, gente. ¿Esto qué coño es? Ah, este es el este de pociones. Tenemos un arco aquí. Hostia, pero esto ocupa muchísimo. Estoy por quitarme esta espada, eh. Fortuna Grace. Ah, se mezcla con el Clover. Tenemos un topacio aquí. Ataca más rápido. Vale. A chuparle a la espada, tío. Y esto. Vale, esto por aquí, ¿no? ¿Esto combina con algo? ¿Este arco? Ah, se activa más rápido, ¿no? Vale, este arco, como la flecha o el punto de la flecha está dentro de mi tal, ¿considera dentro de la mochila principal? Para que se combinen tienen que estar juntas, sí. Así se considera que está dentro, ¿no? Por una sola casilla. ¡Guau! Está roto eso, ¿eh? Voy a llevar esto también. Vale, dale, a ver. Vamos bien, ¿no? Con un solo hueco ya funciona. Vale. ¿Dónde vas con tanta vida? ¿Qué le da tanta vida? Ah, esto, ¿no? Los fueguillos con el chanchito. Pero tienes una espada solo, hija, ¿qué haces? Buena. Otra gema verde. Mira, estas dos se combinan. ¿Ves? Estas dos gemas las pones juntitas, aunque no estén dentro del mismo arco, pero se van a combinar. Vale, los guantes se activaría más rápido. ¿Qué? ¿Qué queremos que se active más rápido? Compra el cupón cuanto antes. Vale. Esto incrementa la rareza de un objeto de la tienda. Cada vez que haces refresh, ¿no? Aquí. Me llevo esto, Life Steal. Se puede poner el escudo. ¿Cuál? Este. El rojo. Mi curación se amplifica 10%. No tengo nada para... No tengo curación, ¿no? Para que eso funcione. Lo verde. 10 resistencia al veneno. ¿Y este? La curación del enemigo. Yo debería poner esto aquí. Vamos a reducir la curación del enemigo. Vamos a poner otra de esta. Poción la quiero, ¿no? Y la daga también la quiero, ¿verdad? Dale. Oh, se le va a combinar, tío. Va a sacar el arco. A mí, es que a mí no me salen clovers. ¿Cómo es clover en español? No me sale cómo es clover en español. ¿Qué cojones es esto, tío? Trébol, eso. Vale, se han combinado. Trébol, trébol, gracias. Hostia, me han pegado una paliza, eh. Es que tengo que evolucionar esto ya. No se van a combinar ahí. A ver cómo se va esta vaina. El chancho de la suerte ya, pero es que me hace falta otro. Voy a llevar la daga, ¿no? Me falta un trébol, tío.
Boom. No me vienen tréboles, tío. No me vienen tréboles. Ay, dejé una gema en la mochila, tío. Hostias. Hostia, qué paliza me estoy comiendo ahora. Me están pegando una follada. Me llevo la poti. La poti, a ver, no tengo problemas de estamina, ¿no? Nada, tío, no me salen. No me salen tréboles. Para poder mejorar el arco y demás. Ay, fe loco, no me sale nada. Otro arco. No tengo oro para comprar eso. Creo que me voy al pozo, ¿eh? ¡Mira esta! ¿Qué es esa armadura? ¿Qué es esa cantidad de armadura y vida? Mátame rápido. Bueno, espérate, que tengo mucho que decir, ¿eh? Sí, que me muero. Es que no me vienen tréboles. Tengo esto. Pero tampoco tengo espacio. Coño, un trébol, gracias. Cuando, justo cuando me voy a morir. Vale, fortuna Grace, pero es que es tarde ya, ¿no? Y no tengo espacio tampoco. Junto a la cantidad de estamina que tienes, hay un stat que dice estamina de U6, que indica tanque también y también. Ya lo sé, aquí, el low. Ya lo sé. Sí, voy viendo estamina. Si el problema es no tener nada con que aprovecharla. Tampoco me viene espacio. Bueno, tengo esto. No tengo dónde poner nada, tío. Esto se combina con la daga, ¿no? ¿Y se combina con qué? Ah, con los guantes. A ver si puedo sobrevivir. ¿Crees que sobrevivo? Los guantes, pero ¿qué hago, tío? ¿Dónde los pongo? Guantes por tréboles. ¿Dónde? No voy a sobrevivir, ¿verdad? Estoy muerto. A ver. A ver, tiene dos dagas pochas. Igual le gano a esta. Ah, le gano. Tiene dos dagas pochísimas. Me acaba de dar la partida. Bueno, la partida. O sea. Vale, esa enferma acaba de tirar la partida ya sola. Gracias. ¿Esto con qué combina? Con el chanchito. Ah, no consigo combinarlo ahí. Vale, ¿dónde ponemos el chanchito? Dios, tengo un porrón de gemas aquí. Atacar más rápido. Vale, el healing del oponente se reduce, no está mal. Gema roja que hacían armas, life steal. Por ejemplo, ¿no? Vale, se combinan. Mierda, ¿cómo coloco el chanchito, tío? Hay que buscar espacio, supongo, ¿no? Solo me vienen estas mierdas. Es que solo me vienen estas mierdas, loco. ¿Por qué no se combinan? Ah, sí. ¿Esto qué hacía? Infligir veneno al pegar. Esto mejora la daga, ¿no? Así mejor, ¿no? Gente, mejor así. Otra gema de estas. Qué de combinaciones, ya, es una fumada. Es una fumada, tío. El juego es una fumada, pero que alucinas.
A ver, puedo vender esto y comprarme otra poción de estas. Pero realmente la estamina no me está haciendo falta, yo creo. La PT es buena. Incrementa la estamina base, la regeneración de estamina base 0,7% por cada buffo que tengas. Cada 5 segundos ganas 3 de tu buffo. ¿Del que más tengas o del que menos? Se activa 15% más rápido por cada pet. Vale, esto es con build de pet, ¿no? Mira todos los objetos que hay. Dios. Qué guapo, chaval. Y estas son las recipes, ¿vale? Hemos encontrado el chanchito de la suerte, este arco, esto. Poti de vida, si no tengo nada, tío. Puedo meter un reroll timidín, a ver. Vale, los objetos aquí se activan 10% más rápido. ¿Qué nos conviene? Epa, ¿qué acabo de hacer? La daga. ¿Se combinan? No se combinan, tío. No sé qué poner ahí, que se active más rápido. ¿Otra poti de estas? No, está 9. Voy a ir así, es que no sé qué hacer. Qué fumada, tío. ¿Cuántos arcos tienes, hija? Te falta estamina, enferma. ¿Dónde vas? No tienes estamina para usar todo eso. Psicópata. Psicópata. ¿Qué haces con todo eso? ¿Qué haces, enferma? ¡Eh! Vale. Robar vida aquí. Vale, un momento, gente. ¿Qué es esto? Cada 2,5 segundos limpias una ceguera y curas 5. Usas 10 aguas y te haces invulnerable 2 segundos. Nah, esto no me vale, ¿no? Poción de vampirismo. ¿Esto se combina con algo de lo que tengo? No. Vale, tengo nada, ¿no? Nada me vale. ¿Cuántos arcos tienes? Sí. Maná, es maná, no agua, maná. Vale. Vamos a poner esto aquí por ahora. Casi lo doy aquí, loco. Otra de esta, loco. Es muchísimo, ¿no? Mira, tengo dos mochilas que de las que se activan rápido. Podríamos poner esto y esto, ¿no? Se activan 10% más rápido. Pero que se activen 10% más rápido es que ataquen más rápido, no, ¿no? Yo creo que no, yo creo que así mejor. Así ganan el buffo del collar. Girar y el efecto será el doble. ¿Cómo que será el doble el efecto? ¿Cómo que será el efecto? En horizontal atacan 20% más rápido. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¡Ah, claro! Son dos mochilas juntas. Claro, coño, claro. Claro. Qué listos que soy, me cago en mi putísima madre, loco. Bueno, entonces puedo poner esto aquí. Y puedo acercar el arco aquí. Espérate. ¿Qué tal así? ¿Qué tal así? ¿Qué tal así? El arco forma parte de la mochila principal. Cambia daga por arco y es God. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Cuál es el buffo que le da a este? Los críticos del arma atacan 2 veces. Coño, es mejor esto, ¿no? Que ataque esto. ¿No es mejor que la daga ataque 2 veces en lugar del arco? El arco me da espinas y esto roba vida. ¿No? ¿No es mejor que ataque 2 veces la daga en lugar del arco, chicos?
Pregunto. Las gemas rojas se combinan. No, estas no. Estas son de otra calidad. Estas son pequeñas. Solo afecta al arco. No, afecta también aquí. Afecta también a la daga. Ah, estas sí. Esas dos se combinan. Y otra gema de estas. Yo supongo que estas gemas son top, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué tal lo veis? Un timidín. Un clover de estos. A ver, no sé. Yo creo que está bien, ¿no? ¿Qué es la espada esta? Espérate, ¿qué es esta espada? Dark Saber. Usa maná para infligir ceguera. Hostias. Está sin estamina, tío. La peña no controla bien la estamina. No pega, no pega. La tía no pega. La tía no pega, ¿eh? ¿Cómo es que no se ha dado cuenta que está mal de estamina? Estas dos combinan que flipas. Vale. Probabilidad de resistir veneno. Dos redes de relación si la dejo aquí, ¿no? Vale. Un trebolito por aquí, vale. ¿Qué tal esta vaina, gente? Blood Harvester. Los objetos dan 100% más de... No, 100% de vampirismo. Los objetos dentro de la... Hostia, pero esto es muy grande, ¿no? Podría ponerla aquí. Creo. Podría poner aquí la guadaña. Y consume muy poca estamina, ¿eh? Tengo mucho vampirismo. Pero igual es calentarme, ¿no? Es que tampoco sé si esto me funciona en mi build. Es un objeto único. Y los objetos dentro de la estrella tienen 100% más de vampirismo. Yo tenía vampirismo. Podría poner gemas, ¿no? Lo utilizamos, a ver qué tal. La pillamos. Vamos a probar, ¿no? Hay que reorganizar. A ver, yo pondría la guadaña aquí arriba, tío. ¿Y qué pondríamos aquí? ¿Le afecta a esto? Dice, los objetos dentro de la estrella obtienen 100% de vampirismo. Entiendo que esto me da 4 de vampirismo ahora, ¿no? O sea, entiendo que esto me da ahora 4 de vampirismo. O me estoy formando un porro. ¿Qué acabo de hacer? Y la daga también ganaría vampirismo, ¿no? Claro, pero ¿cómo subimos ahora para que se bufe con esto? Pua. Moviendo todo para atrás, yo creo. Si movemos todo para atrás... Ah, no está dentro, tío. Hombre, aquí sí estaría dentro, ¿eh? Un poco fumada esto, ¿no? Así lo veo, ¿eh? Las armas dentro de esto, tal. De hecho, así mejor. Mira, tengo la daga dentro de la mochila principal, el arco en la mochila principal, este en la mochila principal y la guadaña en la mochila principal. Está perfecto así. ¿No? Y ahora hay que poner bien las cosas aquí, sin más.
El chancho ahí no sé nada, ¿no? Mira, aquí hace algo. ¡Hostias! ¡Oh, chaval! ¡Qué bien estás tú aquí, eh! A mis cuatro armas. Vale, el chancho aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y ya no tengo hueco para nada. Ya estaría, ¿no? Ya estaría. Lo hemos hecho perfecto. El escudo en la velocidad, en la mochila de velocidad funciona. No, supongo que no, pero ya no puedo hacer más. Yo creo que está perfecto. Gemas a la guadaña, ¿no? ¿Qué gema es esta? Vale, ¿qué gemas le ponemos a la guadaña? Le podemos poner esta verde. Life steal. Espérate, que ataque más rápido. ¿Qué quiero que ataque más rápido? La daga. La guadaña. 2,8. 1 con tal. Vale, mira, estas dos se combinan así. No, no va a cambiar más, Rey. Así, ya está, tío. Es que es un lío. Cambiar las mochilas ya es una locura, ya está, tío. Vámonos así. Yo creo que tenemos una build cojonuda, ¿no? Y esta mina estamos perfectos. ¿Este es el pacifista? Lo parece, ¿no? Ahora veo lo que ataque más rápido, ahora lo veo. Vale, ¿qué es lo que me estás diciendo que cambie? Ah, que cambie esto, ¿no? Vale, vale, creo que entiendo lo que me estás diciendo. Pero si hago eso ya no puedo poner esto. Ya no puedo... Espérate, si hago esto la guardia ataca más rápido. Pero ya no puedo poner el escudo en ningún lado. Ah, la del mango. Vale, 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 vale. No, no puedo. El mango es una, es 4. Ah, claro, cierto, cierto. Vale, vale, entiendo, entiendo, entiendo la movida. Espérate. Qué puto lío, hermano. Así. La guadaña. Vale. Así. Claro, la guadaña está dentro de la mochila rápida y la daga también, ¿no? Así. Así es God, ¿no? Y tenemos una mochila de estamina aquí. Una mochila de estamina en la que podríamos poner el estilete. ¿Cómo lo hago? Otra gema a la guadaña. Sí, sí, le caen más gemitas. Espera, 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 espera. Es que estamos muy bien de estamina, tío. Gíralas para 20%. ¿Cómo que las gire? ¿Qué gire el qué? ¡Ah, cierto, cierto, huevón! Así, cabrón. Si hago eso. Ah, me gustaría estar en ambas. God. God. God, ¿no? Así, ¿no? Uf, voy a reventar. Vale, ¿y ahora cómo meto el estilete?
¿Dónde sacamos un huequito para meter el estilete? Aquí quizá. Cuatro, sacamos un chat. No. Ay, cabrón. No puedo. Si muevo todo esto, muevo todo a la izquierda. Hostia, es una fumada, ¿no? Si muevo, ¿qué? ¿Cómo es la vaina? Gente, me estoy volviendo loco, ¿eh? Me cago en mi puta madre, este juego es un... Si le pongo gemas a la huella tendré espacio. Sí. Ah, espera un momento. Su puta madre, claro. Claro, coño. Callarse, ya callarse. Callarse. Vale. Ahí estamos. Gente, vosotros lo veis claro, pero yo no, yo soy gilipollas. Dale. Hostias. Vale. No, no me baja la vida, El estilete, cuidado, O sea, me ha consumido mucha estamina. Otra de esto. El estilete me ha consumido mucha estamina, tío. Podríamos quitar un arco. Podríamos quitar esta basura de arco. Ah, podríamos quitar esta basura de arco, gente. Y cuidado, no me quites también. Consumo medio, está bien. La infestida del 20%, yo lo pondría en la daga, ¿no? La daga pega 4,7. O lo pondría en la guadaña. Esto para remover bufos. Esto lo pongo aquí mismo. ¿No se combinan? No. Qué pena que no se combinen, tío. Así. Mejor así, ¿no? Las amarillas en las mochilas regeneraban la estamina. Hostia, es verdad, tú. Hombre, también en la mochila regenera más estamina. Hombre, ahora tenemos medio. Está bastante bien. O sea, hemos ganado mucho espacio, ¿eh? Vamos a sacar otro chanchito. ¿Cómo lo veis? Puedo vender tréboles. Tengo 16 de oro en la mochila. Me podría comprar otro amuleto de sangre. Pero creo que tengo demasiados ya, ¿eh? Amuletos de sangre creo que tengo muchísimos, tío. Yo voy a meter un reroll. Mira, mochilita. Perfecto, chaval. Un rubí. Lo puedo poner aquí en la mochila. Otra poción de estamina, por si acaso. Si estás preocupado. Ya está, ¿no? Quita reservado. Ah, perdón. Ya medio año esta mierda aquí. Vale, de estamina estamos perfectos. No me bajan la vida, loco. No me bajan la vida. No me bajan la vida. Oye, hemos hecho la épica en esta partida. Hemos hecho la putísima épica. Hemos hecho la putísima épica. Bill Vampiro. La Bill Vampiro. Poción de vida.
¿Qué tal veis la poti de vida? No sé con qué combina. ¿Con qué combinaba esto? Me lo dijisteis antes. Saquen screenshot. Ey, no confiabais en la guadaña, tú. Con la hierba verde, es verdad. Innecesaria, cómprala. Esto sobra ya, ¿no? Bueno, esto es lo que me da objetos únicos. Pero esto sobra un poco. Dudé si le ponen online y PvP para raidear bases. Ese juego será la polla. 50 Willy para poner lo que pido. ¿Qué pasa, Potato? ¿Cómo estás? Se los diré. Se los diré. Roll Timidin. Sí, ¿no? ¿Qué tal renta esto? Hombre, lo suyo sería ponerla aquí abajo, ¿no? Así, cabrón. O así. ¿Qué tal veis esto? Así. ¡Mira, mira! ¡Cambia de color! ¡Cambia de color! ¡Se vuelve como...! Mueve la cámara. Es que no puedo moverla, chicos. No hay dónde ponerlo. En este juego no hay dónde poner la cámara, tío. De verdad que no hay dónde poner cámara en este juego. A ver, podemos ponerla en el muñeco. Un segundo, ¿vale? Me puedo poner aquí. Me puedo poner ahí. Me puedo poner ahí. Esa gema celeste que es. Mana. Mi personaje no usa mana. Vale, ¿qué tal veis esto? ¿Cómo lo veis? ¿Qué tal veis la movida? Esto hay que meterlo aquí, coño. Vamos a poner una de esta. ¿Con qué combina esto? Ah, con el arco, cierto. Ahora te van a pegar a ti, hombre. Bueno, también lo tanqueo. Quémate el oro, cierto. Hostia, igual podemos meter cosas, ¿eh? ¿Qué es este corazón? Este escudo se ve top, ¿eh? Venga, vamos a vender toda esta mierda. ¿Hemos reservado? Poción de piedra, me la compro. Me la compro. ¡Ah! Esto no me cabe, ya no me cabe nada. Activar más rápido algo. Oh, una gema de esto. Si lo tengo en la mochila, inflijo daño de fatiga. No sé qué es eso, eh. A ver, puedo tirar esto ya, ¿eh? ¿Qué tal esto? Cada 3 segundos los objetos con las estrellitas activan 5% más rápido, hasta un 40%. Remueve uno de tu oponente. Ah, estamos bien así, ¿no? Gema de picos por gema roja. ¿Esto qué hacía en un objeto? Oh, si está bajo de vida le hago 50% más de daño, cabrón. Vale, yo lo veo así ya, ¿eh? Yo tiraba, ¿eh? A ver qué pasa. ¡Hostias! ¿Qué es este dragón? Godly. A dragón de hielo y fénix. La reviento. Es que... Lo que me curo es una locura, ¿eh? Me curo muchísimo. Dios. ¿Tiramos para adelante? Sí, ¿no? Va para adelante. Casi me mata, lo paso mal, la verdad. Chupo mucho, chupo muchísimo, sí. No paro de chupar, tío. Es que chupo demasiado. Vale. Fíjate que creo que me entra un arma más.
con una gema de estas. ¿Qué pasa, Yahid? ¿Qué pasas? Nah, no paro de chupar, tío. Atentos a la movida, ¿vale? No, atentos no, no miréis. No sé cómo hacerlo, espera. Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. Glu, 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 glu. Vale, quiero la daga. La daga la puedo combinar con esto. Ah, con los sangrientos estos. Uff, espérate. ¿Cómo la colocamos, gente? ¿Dónde la puedo colocar? Es que quiero colocarla por aquí. Tendría que mover una poti, ¿eh? Arco bye bye. Gente, ¿vosotros veis un arco bye bye? O sea, fuera arco bye bye. Quita tréboles. No, si el problema no es ponerlo aquí. O sea, yo puedo ponerla aquí. Lo que hace es que quiero ponerla por aquí cerca, ¿vale? Para que combine con esto, sin tener que mover esto. Porque esto le está dando a la guadaña. Es que aquí ya no bufa a la guadaña. Bueno. Ahí ya no bufa la guadaña. No, hasta que combinen, no pasa nada, ¿no? Consumo medio, estamos bien. Nada, estamos bien así. Vale, vamos a ponerle algo a esto, por ejemplo. Baja el arco. ¿Por qué? Cabrón, así mejor. Vale. Vale. Me gusta lo que veo. Tibidín. Ahora, cuando estos dos se combinen, meto esta, ¿sabes? ¡Pum! Vale. ¿Qué tal vai? ¿Qué tal vai? ¿Qué tal voy? Vende tréboles. Déjalos ahí por ahora. ¿Más espacio dónde? No hay espacio. No hay espacio en ningún lado. ¡Bájame la vida si tienes huevos! No me baja la vida, ¿eh? Bueno, ahora sí me la está bajando. Uf. Vale, estas dos se combinan. ¡Boom! Y ahora esto vuelve a estar aquí. Perfecto, cabrón. ¿Y esto qué hace? Gana vampirismo, ta, ta. Curas 4 por objeto vampírico. O sea, por objeto vampírico aquí, ¿no? Ah, perfecto. Me falta alguna gema o algo. Aquí no tiene gema. Atacar más rápido, dale. Poti de vida, ¿para qué la quiero, en verdad? Me da solo 11 de vida. Las ranques son con bots. No creo, ¿no? ¿Cómo van a ser con bots? No me digas eso, ¿eh? Vale, esto con hierba, ¿no? Me habéis dicho que esto se combina con la hierba.
Ya, pero ¿dónde la pongo? Rokas Alvarisonov. Hostia, qué nombre, loco. Rokas Alvarisonov. Muchas gracias, lindo, por el Prime. Besito. Muchas gracias, Rokas Alvarisonov. Qué nombre más guapo, tío. Rokas Alvarisonov. ¿Dónde metemos esta mierda? No sé dónde ponerlo. A ver, me puedo quitar una de estamina. Que de estamina voy perfecto, realmente. Boom. No. Así mejor. Sí, ¿no? Vengo a dejarte el Prime. Un besito. Un besito, Rokas. Muchas gracias, lindo. Vende el trébol gigante. Es que si alcanzamos 20 de suerte, nos da 40 de un bufo, loco. Lo que, claro, ¿cuánto tengo yo de suerte? ¿Cómo puedo saberlo? Mira, esto me da 4. 5. No llego a 20, ¿no? Nah, no llego a 20 ni de coña. Supongo que esto tengo que tirarlo, ¿no? No tengo build de Mega Clover. Quita un chancho. A ver, podemos quitar chanchos ya, ¿no? El trébol es oro. ¿No te lo indican los stats? No, ¿no? Creo que no. No me dice cuánto tengo. Me gustaría saber cuánta suerte tengo, ¿sabes? Estaría guay saberlo. Nah, quería... Espacio de mochila, coño. No hay espacio de mochila. Hola, Warney. Vale, pues... A ver, podemos mandar a los chanchos al carajo. O podríamos mandar al carajo la esta de gemas y ponerme esto, tío. Va a ser así. Podemos hacer así. Y un clover en lugar de esto. Esto meterlo aquí. Ah, sí, tengo un hueco aquí. A chuparla, loco. A chuparla. Un platanito. U otra poti de vida. No. Los chanchos también aquí. Están activando esto. Aunque el escudo, te digo yo ya que... Plátano más poti y estamina, ¿no? Se combina. Poción heroica. God. Esto se combina con algo. ¡Eh! Se combinan estos dos. Platinum Customer Card. A ver. Hostias. 8 de suerte tengo. Claro, llegar a 20 es muy complicado. ¿25 de vampirismo? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy con 27 de vampirismo? A ver. Poción superheroica fuerte del Averno, maldita Jesucristo. ¿Y esto? Refleja 2 debufos por cada legendario, godly o único. Ah, pero tengo que ponerlo. Mira, combina con esto, cabrón. ¿Con qué combina? Con el arco. Brutal aquí, ¿no? Jugarla con la Reaper, pues si quieres probarla con el caldero. No sé nada del juego, tío. Estoy... No toques, así está bien, ¿no? Reflejo 2 debufos por cada uno de... O sea, ¿reflejo cuántos 6 debufos? Reflejo 6 debufos. Vale. Otra gema de esta, tú. Guantes, chicos.
Y guantes se combinan con la gema legendaria. Con la gema esta, tú. Vale, hay que colocar los guantes en algún lado. ¿Cómo colocamos estos guantes? Se combina con la poti plateada. Sí, guantes de piedra. Vampiric, pero vamos ahí, vampiric. Vamos full vampiric. Jubilar a los chanchitos. Jubilo los chanchitos. Me sabe mal, me dan penilla los chanchitos. ¿Dónde está la gema y el trinket? En vertical. ¿Dónde está la gema y el trinket? ¿Aquí? ¿Aquí? No, es una locura. Ahí está perfecto, tío. No mejoran nada ahí, pero bueno. Yo voy así, ¿eh? ¿Tibidín? Otra daga, cabrón. Espérate, tenemos un problema. ¿Qué queremos? ¿Guantes vampíricos u otra gema vampírica? Perdón, otra daga vampírica. El escudo donde los tréboles. Aquí. Y así los activa el chanchito, ¿no? Para tu momento. Claro, cabrón. Tú eres un tío que le sabe, ¿eh? Daga, gente, sí, ¿no? Lo tengo perfecto ahora, lo tengo perfecto. Timidín. Vale. Oye, podemos combinar los guantes con otra gema, ¿eh? Podemos combinarlo también. Esa espada del Averno, la Hungry Blade. Esto me da vampirismo también. Ay, Dios mío. Esto me da vampirismo también. Voy full vampiro. Nah, yo creo que estamos bien ya. Lo que esta gema habría que ponerla en algún lado, tío. Hermano, voy así. Chavales, vamos así. Vende el arco. Sí, yo creo que el arco lo mandaremos a la mierda, ¿eh? Hostia, qué miedo. Yo creo que el arco cumplió su función, ¿eh? Ah, está sin estamina, boba. Yo también. Lo que me curo no tiene sentido, ¿eh? Cambiar el estilete por la espada de vampirismo. Hostia, esa sería buena, ¿eh? Bro. And waves. Vale, tenemos una daga. Mira, y me la bufa el arco. O sea, el arco me está dando un poco de por culo, ¿eh? Además consume muchísimo. Hombre, a ver, el arco me va a activar la daga para que ataque dos veces, también te digo, ¿eh? El estilete pegaba 30 y pico, ¿eh? Chupala, loco. ¿Esto qué combina? ¡Combina con la sartén! ¿What? Toca reorganizar. Uf, me estoy volviendo loco, ¿eh? Me estoy volviendo loco. Con reorganizar. Me vuelvo loco. Vamos a hacer guantes de piedra. No, guantes de piedra no. Hay que hacer un guante sangriento. Hay que hacer un guante sangriento. Me vuelvo loco.
Vale, tengo hueco aquí arriba. ¿Puedo poner los guantes aquí después? Si muevo la daga en horizontal, pongo los guantes aquí. Su putísima madre, tío. Es la última ronda. Ah, es la última ronda. Entonces me da exactamente igual, ¿no? Me compro esto. No sé ni para qué. Venga, última ronda. Ya está, chicos, ya está. Me estoy volviendo loco, ¿eh? Es que no me pueden bajar la vida. Mira mi vida, mira mi vida cómo sube. Mira mi vida, tío. ¡Let's go! ¿Cuánto subimos? Joder, no subo ni a plata, en serio. ¡Qué juegazo! Podemos cambiar de clase, ¿eh? Tenemos a la Reaper, que no sé qué hace. Los objetos dentro activan más venenos. La Berserker, ¿qué hace? Al 50% entras en Battle Rage por 5 segundos. Los objetos dentro se activan 30% más rápido y recibes 20 daño reducido. ¿Y esta tía qué hace? Gastar 1 de dinero genera una flama, una llama. 5 de vida máxima por cada llama que tengas dentro de esto. Es una mierda, loco. Vamos a Reaper. ¿Cuánto cuesta el juego? 10 pavos, creo. A ver. 11,69 en España. Es el personaje más fácil a Berserker, ¿en serio? A ver, con... ofrezco dos posibilidades: o subir a plata con la arquera, o probar la Reaper. ¿Qué queréis? A mí me apetece subir a plata. Me apetece dominar un personaje. ¿Qué pensáis? Reaper para ver más cosas. Venga, va. ¡Me he metido en Ranked! ¡Ay, Dios! Me he metido en Ranked. Si no sé ni cómo va el personaje, me he metido en Ranked. ¿Eso qué hace? Inflige un veneno. Vale, pues me voy a comprar una daga. Eso es lo primero. Me compro una daga. ¿Me interesa algo de esto? No, ¿no? Un carbón. Timidín. Chanchito. ¿El carbón era gratis? No me fijé. ¿Era gratis? ¿Sí? Hostia, soy gilipollas. No tiene nada ella. Anton. Bueno, esto es una batalla de cojos. Dale, tira para adelante. Esto es una batalla de cojos. Vale. ¿Me llevo la armadura? ¿Se puede ahorrar dinero? Claro. A ver. Ganas dinero cada ronda. Más 9 la siguiente... Perdón, que no se ve. Ganas dinero en cada ronda. Más 9 el siguiente. El dinero que ahorres se transfiere a la siguiente ronda. Es que claro, ¿qué tengo que buscar yo con este personaje, tío? Es que no sé cuál es la build de este personaje. Me puedo comprar esto. Dale. Por dos está bien. ¡No me baja la armadura!
Otro chanchito. ¿Esto qué es? Deck of cards. Playing cards. Me da cartas en la tienda. Empieza la batalla, ganas 2 de suerte. Otro chanchito. Vale. Otra cosa de esta. Es que no sé qué estoy buscando, tío. ¿Se combina esto con esto? Me da mucha curiosidad saber qué es esto, ¿eh? Escoba con esto. Quiero ver qué es. Vale, espérate, ¿cómo organizo esta vaina? El bufo es este, a ver. Los objetos dentro activan 25%, tiene un 25% de activar veneno. Por lo cual tengo que tener la daga dentro, ¿no? ¿No? Vale, escoba y cacerola se van a activar. Bueno, cacerola, sartén. A ver. Vale. Una pala. 40% de probabilidad de infligir ceguera. Excavas un objeto aleatorio. ¿Qué? Está roto eso. Sin sentido total, ya ves, una escoba y una... Lo que sea, no me sale el nombre nunca. Otra fungus esto. ¿Merece la pena? Para chambear, cabrones. Voy a llevar un fungus de esto, ¿no? Es una comida. ¿Por qué no se activa si los dos son comidas? Ah, esto es no, esto es food. ¿Por qué no activa uno con el otro? Ah, porque son la misma. ¿Y qué pasa? Not fly. Ah, vale, not fly agaric, vale. Grande, Siroge. Por esos 55 meses. Grande, coño. Pabila, joder. Gratis esto, ¿eh? Combina con la armadura. Combina con la armadura. Dale. ¿Y el tier 3? Sí. ¿El tier 3 dónde está? ¿Qué cojones es esto? Dios, qué cantidad de vida. Qué enferma. Hasta me gana, ¿no? La mato por venenos, creo. Creo que la mato por venenos. 14 venenos. Mejor así. Sí, ¿no? Tengo otro fungus aquí. ¿Dónde ha salido? Ole, cómo organizo, ¿eh? Ah, me lo ha dado la pala, claro, es verdad. Vale, el chancho creo que se va a ir a la mierda. Que se combinen estos dos, ¿no? Lo que juego, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo hago esta vaina? Espérate. ¿No puedo poner la pala también? De alguna manera. ¿Puedo hacer así? ¿Así? ¿Qué tal? La cebolla. Bueno, es un ajo, ¿no? Ah, bueno, es comida. Espérate, es comida la cebolla. ¡Es un ajo, coño!
No, es una cebolla. No, es un ajo, cabrones. ¿Así? Así mucho mejor, ¿no? El chancho... Empiezo a saberle a organizar las cosas, ¿eh? Mira los venenos, mira los venenos. ¡Dios! Me da una piedra. Me da por el orto, coño. A ver esto. Armadura de armadura de piedra. Combina con algo, armadura de piedra, no, no. ¿Qué hace esto? Empieza la batalla con 80 armadura. Cuando me atacan a melee, 30% de remover una espina del oponente. Cuando mi vida cae por debajo del 50%, gano armadura igual al 30% de mi vida perdida. Perdón. Ni tan mal, ¿no? Renault Timidín. Esto combina con el... Combina con una seta. No me da el oro, tío. No me da el oro, tío. Bueno, espera un momento. Stone Pestilence. Vale, se va a combinar con ese. Ok. Lo va a reservar, ¿vale? ¿Así? El látigo, ¿qué hace? 4-9 de daño, no sé qué. Espinas. Gano espinas y hago daño por espinas. No es malo, ¿eh? Con una build de espinas. A ver qué tal eso, gente. ¿Y esas garras? Tiene ceguera y tiene poison. Mira mi armadura, mira mi armadura. No me la baja, ¿eh? Uy, la que estás comiendo. Espérate, que empiezo a comer yo. Strong Pestilent Flask. Es una poción. Consume esto para infligir 3 venenos y un optimismo. Después de 7 segundos, inflijo otros 3. No está mal, ¿no? ¡Go! Ya ves, son 6 venenos free. 3 dagas de fuego tiene la enferma esta. Creo que esta me revienta. Esta me revienta. Esta me hace polvo. Dios, lo que pega, chaval. Me curo 10 o gano 3 manás. Activo el 15% más rápido cada comida. Mejora una poción adyacente. Mira, vampiro. Gana 2 vampiros, no sé qué, ¿no? Inflige 3. Inflige fatiga. Serpiente. Esto es con. De eso. Activa un ataque extra. Inflige 2 debuffos aleatorios. Este me mola, ¿eh? A ver, me gusta. Me gusta Cauldron. Pues podemos activar rápido las comidas, ¿no? Pero la Hexblade, ¿cómo la veis? Me falta más daño, yo creo, ¿eh? Esto activa un ataque extra al stunear. ¿Y cómo stuneas? Inflige 2 debuffos. Esto y los objetos que estén dentro de tal. 1% de puntería y 1% de probabilidad crítica por debuffo en tu oponente. Vamos a llevarnos esta vaina, tío. Vale, ¿cómo activo yo? Uf. Ok. Así, ¿no? Solo puedo comprar una, claro. ¡Eh! Otro fungus.
¿No puedo poner el chancho en otro lado? Troleada, ¿no? ¿Cómo hago esta vaina? ¿Qué es esto, por cierto? Frasco demoníaco. Al 50% consumo esto y hago 0,35 de daño por cada debuffo en tu oponente. ¡Hostias! Esto me viene muy bien, ¿no? A chuparla, pa'lante, vámonos. Hexblade. Hostia, cantidad de bufos que me está pegando, ¿hola? 5 cegueras. Armadura corrupta. Dios. ¿Esa armadura qué es? A ver. Armadura corrupta. Los objetos sagrados son oscuros. 10% por cada objeto dark para de protegerte de un debuffo de tu oponente. Ah, proteger que tu oponente se quite debuffos. Empieza con sendar armadura, limpia 2 debuffos. Claro, por eso le metí tan poquitos debuffos, ¿no? Está guapa, tío. Las potis juntas. Cierto, cabrón. Cierto, bien, bien hecho. Se combina con las... ¡Ay, las dagas, tío! ¡Las dagas, cabrón! Vale. ¿Dónde colocamos esto? Esto hay que colocarlo aquí arriba, quizá. Oye, la pala ya un poco pocha, ¿no? La dejo porque, bueno... Emilio, grande, lindo, por esos 2 meses. Grande, Emilio. Sube la armadura y mete la gema. Pero esto hay que aprovecharlo. Este es el espacio de que se active más rápido. Podríamos poner fungus ahí, ¿no? Sí. Que no se están activando muy bien, ¿no? No. Creo que es mejor. ¿Sí pongo esto aquí? No. Vale. Las putas piedras, loco. El chancho. Así, ¿no? Vale, ¿qué tal así? Las potis encima de las dagas. ¿Aquí? ¿Por qué? Se supone que en mi ataúd los objetos se activan más rápido, ¿no? El huevo que hace es un huevo de dragón. Esto es para, me imagino que para la hechicera de fuego esa. ¿Y si ponemos una daga corrupta de estas? ¡Oh! No tengo oro. Vale, esto hay que llevárselo, ¿no? Y cupón también. Que den por culo el chancho ya, loco. Vale, reservado. Así consigo espacio. Espacio de estamina, además. Vale, luego habrá que organizar, gente. Habrá que organizar. Vale, y hay que ahorrar, para esta vaina. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Bloodthorn. Ya no tienes estamina, desgraciado. No tienes estamina, pendejo. Slayer, se llama. No tienes estamina, tío. La gente no sabe jugar, tío. No tiene ni puta idea.
Vale, hay que buscar dónde meter esta vaina. Dios. Estás en bronce, calla. Tienes ni puta idea. Vale. ¿Cuánto me das por la pala? 4. Toma por culo la pala. A ver, ¿dónde pongo la guadaña? Mi intención es ponerla aquí. Me gustaría ponerla aquí, ¿sabes? También puedo ponerla aquí. Pero perdería el ajo este. A ver, tiene que haber un lugar mejor. Los objetos dentro infligen 100% más de veneno. Bueno, no está mal. Vale, esto mete más veneno. Bien, ¿no? Ya está, ¿sí? Chuparla. Ah, hostia, esto. Ah, vale, esto aquí. Ya está, loco. Está por culo. ¿Qué tal así? Mira, otra daga, chaval. No me queda ahora. Otra poción de estas. Vamos así, a ver qué tal. Mira el veneno, mira el veneno. Mira el veneno, mira el veneno, mira el veneno. ¿Cuánto? ¡Se ha recuperado toda la vida! Casi me gana. 44 venenos le he metido al final. Le he metido 44 venenos. Pero se ha sumado la vida entera. ¿Qué ha hecho? Usa toda tu no sé qué para reencarnarte con 10 de vida por cada uno de ellos. Ah, claro. Hija de puta, loco. El fénix resucita, claro, pero tenía un cristo de vida, la cabrona. Toda la mochila, un cuadro a la izquierda, para que tengas libre toda la derecha. No puedo hacer eso. ¿Cómo muevo toda la izquierda? No tengo hueco aquí. ¿Así? Lindo, ¿no? Pero no entiendo, ¿qué creéis? ¿Que haga esto así? Vale, que... ¿Qué combinamos con esto? Esto es calentada, ¿no? Venenitos. ¿Ah, sí? Vale. Esto es calentada máxima, ¿no? Otra guadaña, tú. No tengo espacio. Es que tengo poco consumo de estamina, ¿eh? Veneno con daga, sí, veneno combina con daga. Pero no me la puedo comprar, tengo que vender algo. Compra el veneno, pero ¿qué vendo? Tendría que vender estas dos setas. O chuparla las setas. Estaría, ¿no? Lo que estoy desaprovechando. Mira, también combina con las setas. ¿Daga de veneno o poción de veneno? ¿Qué es mejor? ¿Daga de veneno o poción de veneno, tío? La daga, ¿seguro?
Ah, me fío. Lo que estamos desaprovechando la bolsa de velocidad, ¿eh? Bueno, ya veremos qué ponemos ahí. Gente, ¿la guadaña? ¿Qué? No tengo ningún objeto de vampirismo. Espada de vampirismo, no estoy yendo a vampirismo, estoy yendo a venenos. Voy a reservarla. A ver qué pasa. Vamos a reservarla, a ver qué pasa. A ver, ¿qué hechicera es mejor, tú o yo? Bueno. Eres una mierda. Eres una mierda. Hostia, me he hecho un perfect, tú. Me acabo de hacer un perfect. Vamos a seguir. Me ha hecho un putísimo perfect. Buah, cómo se va a venir esta guadaña, ¿eh? Modo fácil. Cómo se va a venir esa guadaña y lo sabéis. Cómo va a entrar aquí. No voy a comprar nada. Hostias. Treinta y dos venenos. Me ha reventado, Me ha reventado. Shit. Vale. Ahora la puedo meter aquí, ¿sabes? Pero la armadura cago con ella, me la meto por el culo. Me hace falta espacio para algo. Ok. No, soy gilipollas. No puedo meterla, tío. Joder, no consigo meterla, tío. La daga, esto que potencia las dagas. No, esto tiene que potenciar las frutas, tío. Espérate. De hecho, esto debería estar aquí. Así está perfecto, ¿no? Así, mira. Ok. No consigo meterla, tío. Joder, quería espacio, loco. Me la juego otra. Vale. Y aquí podríamos poner... aquí tengo que poner más... ¡Otra guadaña! No, calentada, ¿no? Esto aquí. Sí, ¿no? Muy alta la estamina. Joder, de low pasas a very high. Me estás tocando los huevos. De low pasas a very high, tío. Are you jodiéndome? Bueno, no importa. Supongo que lo único que no podrá atacar serán las guadañas, ¿no? Pero las dagas sí podrán atacar. Espérate, vamos a poner esto aquí mejor. Así, ¿no? Mucho mejor, yo creo. Y aquí podría poner otra cosa.
¡Boom! Perfecto. ¿No? ¿Así? ¿Así? ¿Ok? La estás liando. A ver, puedo permitirme perder alguna, ¿no? A ver. A ver cómo vamos con la estamina. Vale, otra daguita de veneno. La mochila de estamina. Solo una guadaña no ataca. ¿Cuál era? ¿Esta o esta? Arándanos. No, arándanos no me sirve. Hola, Mai. ¿Esta es la que no pega? Me da suda. Otro fungus esto. Vale. Ea. Ya está. Estos fungus cumplen su función, que es envenenar, ¿sabes? Y bufados con esto. Así. Hongo abajo de potis. ¿Aquí? ¿Por qué? No, a ver, aquí está bien. El hongo es para que aquí, para que se active la guadaña. Y aquí para que se active, para que los active la guadaña. Estamos bien, ¿no? Aquí activa la daga, estamos bien. Estamina F, estamos bien, estamos bien, estamos bien. La guadaña cumple su función. ¡Hostias! Las guadañas están cumpliendo su función, que es hacer que lo demás meta más veneno. ¡59 venenos! Vale, pues esta daga... Hombre, estas dos dagas de veneno aquí están bien para que se active la daga Cursed, ¿sabes? Que estas peguen el doble. Un ataque extra, ¿sabes? Hostia, no me cabe esto, ¿perde? ¿What? Lo tengo tan mal organizado. Lo tengo tan mal que no sé dónde meter esto ahora. Esta podemos bajarla. Vale. Así, ¿no? Vale. Y este garlic estaría guapo ponerlo por aquí. Aquí, activarían esto. Uf, no sé si renta más. Ah, mi cerebro. Creo que lo prefiero así, ¿eh? Vale. Que meta más veneno gracias a la guadaña. Esto también, este también, también. Y este garlic que se active dos veces con esto. Vale, yo creo que sí está bien, ¿no? Y una poti de strong. Se combina con la piedra. A ver. Ah, requiere dos piedras. Fuck. Poción de estamina. Cuidado. Me la quedo. Vale. Dios, todos los buffos que tienes. Enferma. Nah, esta me revienta, ¿eh? No le baja la vida, tío. 50 venenos y se la suda. 63 venenos y se la suda completamente. ¿Otra guadaña? Ba 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 ba
Ya a ver si puedo combinar eso. Otra daga, gente. Pero no tengo con qué combinarla. Me la compro por vicio, ¿eh? ¿Esto con qué combina? Con la piedrita, ¿no? Mira todas las potis que tengo aquí. Creo que deberíamos hacer esto. Así, me gusta más así, creo. Vale. Casco y poción. Lo combinamos con el casco. Ya, pero no tengo dónde, en verdad, ¿eh? Chuparla, tío. Tiene una skin todo guapa. Buena que te estoy dando, ¿no? Espérate, igual me la da a mí. Me la ha dado a mí. La que te estoy dando, me la ha dado a mí. Mira, otra piedra de esta. ¿Esto con qué combinaba? Ah, ya no combina con nada, ¿no? Nos habíamos hecho un perfect y ahora me estoy comiendo una... ¿Qué es esto? Pumpkin. Ah, esto es para fuego y eso, ¿no? No. Estamos bien así, ¿no? Vale. No, esto es para llamitas de esas, de la otra. Voy a poner esto. Un cleanse. ¡Eh! Demonic Flask. Se vende por uno. ¿Qué me puedo quitar para llevarme otra de esta, tío? Eso está guapo, quitarme de bufos. Tendría que vender tres cosas. Nah, no puedo vender nada, ¿no? La puedo reservar y ya está. A ver. ¿Qué es eso, Dios mío? La de bichos que tiene. ¡Qué paliza me ha dado! ¡Qué cantidad de bichos! ¿Qué es esto? Dragón danzante, tampoco me vale eso, ¿no? Poción, gente. Chuparlo, atrapo a ti. No funciona así. A chuparla, tío. La legión de pociones que tengo ahí. Rentaría esto, ¿no? Rentaría ponerlo así, pero... No, así no se combinan. O sea, no sale la estrellita. Así que tendría que ver cuál es la primera que se activa para que luego se active la otra. Es un lío lo de las pociones también, ¿eh? Es un lío que flipas. Y esto no me cabe en ningún lado. Bueno, me cabría si bajo esto. No, no. Bueno, sí, pero... Es lo mismo si hago así. Es lo mismo, ¿no? Está, ya está. La primera que se activa es la de la estamina. Claro, y esta le pasa el efecto a otra, ¿sabes? ¿Y cuál es la siguiente que se activa? En cuanto al oponente regenera vida. En cuanto regenera vida. Bueno, puede ser, sí, esa.
Luego estas tres, quizá. Yo creo que esta se activa primero, la de los debufos. Y luego todas estas, creo. Estas se activan cuando el oponente baja por el 50% de su vida, ¿sabes? Baja del 50%. Guantes. Me lo voy a comprar. No puedo poner esto en ningún lado. No se combina aquí. Qué pena, tío. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué acabo de hacer? Tendría que quitar una de aquí, ¿no? Tendría que quitar esto, por ejemplo. Aquí. Vale, vale, no lo veía, perdón. Nada, ah, sí está bien. Dagger, no, es que el dagger quiero estar en vertical porque entra dentro del coffin y hace que se active más. Vamos así, gente, ya está. Igual perdemos, ¿eh? Pero hemos hecho una racha de... Hemos hecho una racha muy buena. ¡Dios! ¿Dónde va la enferma esta? Doble fénix tiene, tío. 390 de vida otra vez. Psicópata. Psicópata, chaval. ¿Qué psicópata? Más 22. Qué puta psicópata. Resucitando con la vida entera, tío. Me ha gustado esta, pero creo que me ha gustado mucho más la esta. Vamos a probar la Berserker, a ver qué tal. Vale, la Berserker, ¿cómo se juega? ¿Esto qué hace? El Battle Rage, da igual. Entonces da igual lo que meta aquí, ¿no? Ok, ¿y el martillo qué hace? Mejor armas esto. ¿Para cuándo Goblin Stone? Después de esta le damos a Goblin Stone. Vale, puedo combinar esto. ¿Tienes prisa? Otvik. Martillo con armor, casco y guantes. ¿A espadas o hacha? Vale, vale. Así era así. Pedazo de armadura se acaba de agenciar, ¿no? No le gano. ¿Cómo le gano contra esa armadura, tío? No le puedo ganar. Vale. Esto combina con la poti. Esto está top. Ok. Y un chanchito. Dale. Vale, bajo, ¿eh? Se cura mucho. ¡Me he curado! ¿Esto qué hace? Cuando bajo 50% de la vida, consumo y me curo 18. Gano 2 de regeneración y limpio 4 venenos. Ay, tampoco es gran cosa, loco. Me habéis vendido esa poti como la mejor del juego. Necesito un arma ya, ¿eh? Martillo. Martillo combina con el chancho. Ah, no, con la poti. No, ¿con qué combina esto? Era con el chancho con lo que combinaba. Era con el puto chancho. Bueno, jefe. Pensé que era con lo otro. Esta me revienta, ¿no? No, no. No, no, le reviento yo. Jódete.
Vale, casco. El martillo mejora el casco, me habéis dicho. Mejora el casco. Hay una pala aquí, pero no la quiero, ¿no? Igualmente me lo llevo, ¿no? Está muy bien. O sea, no veo sinergias en este personaje. Me está costando verlo, ¿eh? ¿Qué coño es eso? No le gano. Hostia, no sé si es que estoy teniendo mala suerte con las tiendas o es que no entiendo el personaje. ¿Sabes? Es que no sé ni qué buscar. ¿Otro escudo de esto? No, ¿no? ¿La ripsa o esta? No. 1,5. Esto cuesta 3, es muy caro. Esto vale 2, vale, es barato. ¿Me compro una espada? Ya, pero ¿qué vendería? No puedo vender nada. Weapon damage is increased by 1 por stack. No entiendo. Mejora las armas que están aquí dentro. Vender martillo. Ah, este. Vender este martillo por esta espada. Me tiene pinta de que el martillo es lo que le va a la pava, ¿eh? Oh. Pero sí que es muy caro. Consume 3 de estamina. Es una barbaridad. Cada 1,5 segundos. Accuracy 75%. Y esto tiene 90. Claro, eso no lo había visto yo. A ver. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Susibieri, muchas gracias. Enganchadísimo a tus canales de YouTube. Enhorabuena, muchas gracias. Besito. ¿Hoy el balatro? No, hoy no. El domingo. El domingo le damos en directo. Vale, ha ido mejor, ¿no? Ha ido un poco mejor. Uy, ¿esto? Esto se combina con la gema de maná. Porque yo no quiero esa gema de maná para nada. Voy a comprarme esto. Los objetos dan 30% más de armadura. Prevenir daño, no sé qué. Así mejor, ¿no? ¡Ole! ¡Qué buen organizo! ¡Qué lindo! Renault Timidín. Gente, no sé qué hacer, no sé qué buscar. No sé cómo combinar nada. Estoy en la mierda. No, otra enferma de esta, no, tío. No me gustan nada las hechiceras estas. Va a resucitar otra vez, ¿no? Joder, con la resurrección, la madre que me parió. Mátala, por favor, mátala, mátala, mátala. ¡Mátala! ¡Qué asco de personaje! ¡Oh, qué asco la tía esa! Oye, ¿esta hacha qué tal? Entraba, ¿no? Gotai. Esto me mejora los guantes, eso. Vale, guárdalo.
Alta estamina. Bueno, a ver qué tal. ¿Qué cojones es eso? El hacha no da ni un golpe, tú. El hacha casi no da ni un golpe. He recuperado un vida. Subclase desbloqueada. Wolf con pen... ¿Qué es todo eso que sale alrededor? Vale, te ofrece lobos compañeros en la tienda. Cuando tienes al menos 5 en power, tienes 30% de probabilidad de resistir debuffos. Runas. Naturaleza. Knuckles estos. Probabilidad de stunear. 30% de probabilidad de stunear. El Battle Ray se activa más rápido. ¡Hostias! ¿Y el yunque? Generas una flama. Hostia, me mola esto, ¿eh? Esto es muy tocho. Me permite stunear. Y los objetos tal ganan puntería, ¿sabes? A cura, sí. Hostia, pues se ve muy top esto, tío. ¿El yunque para qué? El yunque genera una llama. Por cada objeto crafteado, el arma gana 2 de daño y usa menos estamina. Claro, imagino que esto con otro tipo de build sería increíble, ¿no? Hostia, pero me llama mucho la atención esto, tío. Me lo voy a llevar. Lo siento, me llama mucho la atención esta vaina. Lo que habría que colocarlo mejor, ¿no? Ole. Perfecto, tío. ¿Y los guantes los puedo combinar de alguna manera? Sí. Ole, vale, bien. Y esto me entraría bien, ¿no? No tengo espacio para nada. ¿Otro timidín? Uf, este no me gusta. Vale, a ver. El hacha está sin estamina todo el rato, tío. ¡Uy, lo que pego! Dragon Claw. 10% de resistir venenos. Durante Battle Rage, los objetos se activan 40% más rápido. Se activaría el martillo. No es mejor que se active... Bueno, el Empower ese. Quisiera la armadura. Y se combina con la gema, tío. Pero me hace falta espacio. Mueve la pota y pone el martillo en vertical. ¿Aquí? El martillo me mejora el pechero, la pechera. Me tendría que quitar esto, ¿no? Escudo del valor. No tengo espacio, tío. Me lo voy a comprar, ¿eh? Vale, esto es top, supongo. Así que tal. El escudo no me lo puedo poner todavía, pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Venga, dale, a ver qué tal. Ah, tuve que haber hecho un reroll. Bueno.
Vale, estoy reventando, tío. El esto que no. Dragon Scale, 40 armadura durante Battle Rage. Vale, daño reducido durante el Battle Rage. No está mal. Y ahora eres más fuerte durante el Battle Rage. Ah, vale. Y esto se lo puedo poner. Si lo dejo en la mochila, cada 3 segundos gano un buffo e inflijo un debuffo. No está mal eso, Se lo puedo poner a esto para ganar un debuffo. ¿Qué es el quesito? Ganas 10 de vida máxima y un buffo aleatorio. Otros guantes. Voy a poner otros guantes aquí, Lo veo, cabrón. Vale, se mejorarán, supongo. Y... Timidín. Otra gema de esta, ¿no? Mira, se combinan estas dos gemas. Y esta gema se combina con el casco. Vale, vamos a reservarla, a ver qué tal. Necesito huecos. Creo que esta me gana, Ceguera, muchísimo veneno. Dios, soy inmortal en el Battle Rage. Qué locura. Vale, si está bien, ¿no? Esto se lo voy a poner... ¿A qué se lo pongo esto? ¿Casco de la disconformidad ponía? ¿Disconfort? Mordión de la pote aquí. Ah, claro. Buenísima. Bien visto, cabrón. Bien visto eso. Y mira, otra poti con otra hierba. No me da el oro, tío. Ah, bueno, me vendo el... Esto ya está, tío. A chuparla. A chuparla, tíos. Vámonos. Timidín. Vale, voy a reservar esto, ¿no? Vale. Vaya vicio de juego, No tiene sentido. Nah, escudo fuera. Esta es otra como yo. Pero tiene más estamina que yo. Oye, durante el Battle Rage no me baja la vida durante el Battle Rage. Vale, ahora las potis hay que combinarlas. Así, ¿no? Vale. ¿Y qué es esto? Reduce el daño recibido 25% en 5 segundos al empezar la batalla. Si el oponente gana un buffo, 15% de anularlo. La curación del enemigo se reduce un 30%. Brutal. Ah, no. Bueno, está bien. Ah, así. A ver, puedo ponerlo así. ¿No? ¿Así mejor? Sí, ¿no? ¿Otra armadura? Buah, otra. ¿Qué es esto? Durante el Battle Rage. El Battle Rage dura 2 segundos más. Gana una espina en Battle Rage. Hostia, dura... 2 segundos más. Qué loco eso. Y otro carbón. ¿Me compro un carbón? Ah, pero no se combinan los carbones. Bueno, dale. ¡Ay, no! ¡Otra vez tú! ¡Qué asco de persona, tío! Oye, los que juegan este hechicero, de verdad, tienen el pito chico. Tienen el pito muy chico.
Tienen el pito pequeñísimo. ¡Jódete! Vale. Vale. A chuparla, ¿no? Así. Mira esto. Esto es PvP, sí, son otros jugadores. Supuestamente. Vale, se ha activado hasta primero. Hay que ponerla debajo. Hay que fijarse en las pociones, cuáles se activan primero, ¿eh? Hay que fijarse en cuáles se activan primero. Vale, modo survival, chicos. Sí, ¿no? Vamos modo survival. Así. Está lindo así, ¿no? Un poco rara la distribución. Me cae otra poti arriba. Así. Ok. Ah, sí, está bien, está bien. Tarán. Bueno, espérate un momento. Sí, tenéis razón. Así infinitamente mejor. Claro, así mucho mejor, joder. Así entran en dentro del cinturón de pociones. Vale. Las botas. Las botas para el martillo, ¿no? Vale, ¿y dónde movemos el escudo? Vale, puedo hacer esto. Bien, ¿no? Me gustaría comprar esto. Y lo mejoramos con esto. ¿O no? Igual no merece la pena. Igual me quedo la poti y ya está. Prefiero la poti, ¿verdad? Más que el casco este. Bueno, no lo sé. Nada, prefiero el casco, tío. Prefiero la mejora. Me faltan 3 de oro. ¿Puedo vender algo? No, no. Dale. Otro pito chico. Ay, bueno, pero este no tiene Fénix. ¡Qué! Hola, Jenny, besitos en la nalgas, corazón rojo. ¡Qué rico! ¿Quién ha sido? Estera, muchas gracias por esos 4 meses. Besitos. Ay, fuck. Bueno, tendré que hacer esto. Bueno, qué remedio. Triple carbón en la pechera. ¿Esto qué hacía? Gana armadura y resiste un debufo. Sí, señor. Bien. Bien, ¿no? Gente, vamos increíble, yo creo. Ah, hay que colocar esto. Bueno, aquí. Ahí. ¿Esto qué hacía? Vale, bufos y demás, ¿no? Me da toque que estén separados.
Así, que estén juntos. Si no me atoc, tío. Vale. Este que hace venenos, ¿no? Resistido, 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 resistido. Y se lo he reflejado, mira. ¿Con qué le he reflejado los hechizos? ¡Dios! ¿Con qué le reflejaba yo? ¿Os acordáis que le reflejaba el casco morado? El casco morado, ¿no? No, no, no. Había una cosa que le reflejaba el debufo, creo. O me lo estoy imaginando. Igual es mi imaginación. Da igual, estoy flipándome. El escudo es. No, tampoco, ¿no? ¿Armadura? No. Nah, igual estoy fumándome un porro. Brutal esto, ¿no? Otra poción de estamina, tío, que nos va genial. Otras botas. Las reservo, ¿no? Y otro casco. Vale, coño. El casco cerca del escudo. Hostia, full bichos tienes aquí. Tienes toda una perrera, cabrón. Me faltan gemas, sí, me faltan, sí. Oye, la build de Pech es una fumada, ¿eh? Dios, la build de Pech es una locura. Vale, la build de Pech es una locura. Aquí, cierto. Y las botas también, entonces, ¿no? Claro, las botas también, cabrón. No voy a armas potis. No, no. No. ¿Y los guantes? Gira el casco y el hacha para que las mejore a ambas. Que gire el casco. No, esto no mejora el hacha. Mierda, ¿cómo lo tenía? No, así está bien. Uf. Nada, máximo 2, creo. ¿Por qué no esto, eh? Ah, porque esto no da armadura, chicos. Pero si mejoro las botas, sí. Cuando estén mejoradas, pongo las botas aquí. De hecho, este casco aquí no hace nada, ¿no? Simplemente dar buffo a esto. Estoy por comprar otra poti, fíjate lo que te digo. O los guantes. Los guantes no tienen dónde activarse. No tener gemas es una putada, tío. Pero que el casco no hace nada. Y esto no mejora. Esto no es legendary. Es que esto se bufa con objetos legendarios, godlike y únicos. Esto no es nada de eso. Da igual. Así está bien. Voy a comprar otra poti, tío. Chuparla, vámonos. Hostia, otra de pets. Otra enfermita, ¿no? Wow, la que me pega, tío. Oye, lo que pegan las pets es una barbaridad, ¿eh? A ver.
¡Wow! Las build de pet son durísimas. Vale, gemita. Un plátano. No me entra el plátano. Ah, se combina con la gema esta, tío. Vale. Otras botas. No tengo oro. Joyero, tío. ¿Sabes? Pero ya es tarde ya el joyero, ¿no? El joyero es súper tarde. A chuparle a la poti. Otras botas. Bueno. A ver. Hostia, qué enfermita. ¿Por qué poco? ¡Ah, ganado ya! Vale, vale, oye, ni tan mal. Escúchame, ni tan mal, ¿no? ¡Qué juegazo! Me ha faltado jugar con la Pyromancer, pero no soy un pito chico, así que ahí se va a quedar. Gente, ¿lo dejamos por aquí o qué? Tengo 119 copas, ¿qué puedo hacer con ello? Weekends and Wains. Ah, puedo comprarme cositas. Skins. Son una puta mierda las skins. Son una mierda. Joder. Gente, lo dejo por aquí, ¿vale? Despedidos de YouTube, porfa. Señores, este vídeo lo voy a subir el sábado. Y por hoy está bien. Me lo he pasado que flipas. Este juego es muy divertido, ¿eh? Es muy divertido. Lo tenéis disponible ya en YouTube. En YouTube, en Steam, ¿vale? A un precio de 11 o 12 euros, creo. Es un vicio. Cada personaje tiene su propia ranked, cosa que no sé si está bien, supongo que sí. Pero vamos, que tenéis aquí piso para rato. Dejad un like, suscríbete si no lo estás. Pásate por el canal secundario de Only Rock Likes, venta Twitch, esas cositas, ¿vale? Bueno, ya esté miembro si quieres. Dame tu miembro. Nos vemos.